¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos. Estamos para estudiar la palabra del Señor en esta ocasión. Vamos a continuar estudiando el libro de Daniel. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo número 7. Se encuentra con nosotros mi invitado especial, nuestro hermano Eduardo Merlos. Bienvenido, hermano, a este estudio. Es un privilegio estar acá. Bueno, ¿qué le parece si antes de estudiar la palabra del Señor quiere dirigirnos con nuestros televidentes en oración? Sí, vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra aquí en este medio. Queremos pedir, Señor, que tú nos dirijas, que tú seas quien abra nuestras mentes, nuestros corazones, que tu Santo Espíritu, Señor, nos enseñe lo que tenemos que hablar y que juntos, Señor, podamos aprender, podamos instruirnos, Señor, en tu palabra junto a los televidentes. Perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí hemos estado estudiando el libro de Daniel. Hemos pasado por los capítulos hasta el capítulo 6. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 7. Uh-huh. Nuestro estudio se llama Del mar tormentoso a las nubes de los cielos. Y quiero comenzar leyendo la parte del mar tormentoso. Y quiero comenzar leyendo desde el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, y mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Dice el versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Hermano Eduardo, la visión comienza diciendo que él estaba frente al gran mar y miró que los vientos estaban combatiendo. Claro. ¿Cómo podemos entender esto como introducción a lo que vamos a estudiar? Claro, básicamente Daniel es un libro profético. Entonces, en el contexto profético hay que interpretar muchas palabras acá, ¿no? Viento significa conmociones políticas, sociales, militares. Mar es multitud. Y Daniel vivía una época en la que estaban surgiendo los imperios y todos los imperios estaban ávidos de tener el dominio mundial, ¿no? Él comenzó su trabajo como profeta en el imperio babilónico, ¿no? A partir de ahí, Daniel ve las futuras cuatro potencias que estarían así como en la visión, agitándose, es decir, habría una lucha intensa por el dominio mundial, ¿no? Y esto se tenía que lograr, los imperios tendrían que lograrlo a raíz, es decir, a cualquier precio. A guerra. A la guerra y como dé lugar. Entonces, eso en resumen, como Daniel mismo dijo, ¿no? En resumen yo vi esto. El mar, es decir, se estaban agitando, cuatro vientos. Como que el Señor soltó un poco los cuatro ángeles, soltó un poco para que se vayan formando y formando la historia y la profecía, ¿no? Claro, es decir, Dios es el que finalmente permite y todo está bajo el control, claro, de él. Aunque exacto. Aparentemente el mundo esté agitado, sí, esté oscuro, pero Dios es el que tiene el control, ¿no? Exacto. Tomando esto en cuenta, a continuación en la visión aparecen entonces algunas bestias. Uh-huh. Interesante. Y me gustaría que tú nos resumieras en forma detallada, quizás, uh-huh, en algunos aspectos más importantes, las cuatro bestias que Daniel mira en su visión. Uh-huh. Después hablaremos de un quinto elemento, pero mencionemos las primeras cuatro bestias. Claro. Y también su relación o su paralelismo con la visión que tuvo Daniel también del sueño de Nabucodonosor, el sueño. Ya. Bueno, eso está descrito en y casi de forma resumida, ¿no? En Daniel capítulo 7. La primera visión era como un león que tenía alas. Alas de águila. Ya. La otra bestia era semejante a un oso que tenía en su boca tres costillas, se levantó de su lado, dice, ¿no? Y la tercera bestia
era... el leopardo, semejante al leopardo. Otra bestia que tenía incluso cuatro alas, como si fuera un ave, ¿no? Un leopardo con cuatro alas. También tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Y después Daniel mira otra bestia espantosa, terrible, fuerte en gran manera, que no tenía ninguna similitud con ningún animal conocido, ¿no? Más parecía una... lo que hoy conocemos por un dinosaurio. ¿Un dinosaurio qué es en realidad? ¿Es un oso? ¿Es un burro? No, es una mezcla. Y eso sabemos por la misma hermana White, ¿no? Que dijo que fue una amalgama de varias razas, pareciera ser así. Era una bestia espantosa. Daniel no encontró palabras para describirlo. Simplemente él dijo, después miré una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Y ahí está la descripción, ¿no? Tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente a las demás bestias que habían aparecido antes de ella, y encima tenía 10 cuernos. En fin, ¿qué significa eso? El mismo Daniel recibe la visión con una pequeña explicación. Pero a raíz en el contexto histórico, porque nosotros siempre nos hemos caracterizado a la Iglesia Adventista por la interpretación histórica de las profecías, ¿no? Y claro, las bestias, la primera bestia, el león, representaba a Babilonia, que sería la misma, haciendo ya un paralelismo con la anterior profecía del sueño que había recibido Nabucodonosor, de la estatua, en este caso, sí. La cabeza de oro es la misma potencia que en Daniel 7 está representado por un león, que es el imperio babilónico, que comenzó su dominio a partir del año 606, mientras Daniel, como jovencito, todavía estaba en Babilonia, ¿no? Entonces, y la segunda bestia, que era la bestia, el oso, con las tres costillas, que nace del lado, era el imperio medo-persa, que en la visión de Daniel 2 sería el cuerpo de plata. La otra bestia, bueno, que era el imperio medo-persia, yo creo que ya hemos mencionado en las anteriores lecciones las fechas, del año 539 hasta el año 331. Ahora viene otro imperio, así como en el mismo orden en que Daniel describió en el capítulo 2, después del cuerpo de plata, que era el imperio de los medos y los persas, viene otro imperio, más fuerte, ¿no? Viene el imperio de bronce, más fuerte, y en el capítulo 7 está representado las caderas de bronce por un animal que es semejante a un leopardo. Es un leopardo con alas, que era el imperio de los macedonios, ¿no? De Grecia. Griegos. El imperio griego, que comienza su dominio a partir del año 331, más o menos. Y el próximo imperio es el imperio romano, que representa en el capítulo 2, está representado por las piernas de hierro. ¿No? Y en Daniel 7 está representado por esa bestia, ¿no? El imperio romano ha sido un imperio que se ha caracterizado por ser muy sanguinario, ¿no? Muy cruel en sus políticas de expansión. No así el anterior imperio griego. Los griegos estaban más preocupados por una expansión conceptual, ideológica. Estos no, estos querían dos cosas a la vez, ¿no? Su ideología, y a la vez querían sentar dominio. Y ellos fueron, sí, duros como el hierro. Y de hecho fue una de las mayores potencias más grandes que ha existido en la historia, ¿no? Antigua. Muy bien. Así que el imperio romano, podemos describirlo, identificarlo como la bestia terrible, que en el versículo 19 del capítulo 7, Daniel dice que tuvo el deseo de saber más, de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que vemos aquí que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, una mezcla, ¿no? Y dice que
devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies a sí mismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Bueno, aquí vemos un elemento más. Aparece, bueno, sabemos que la bestia terrible tenía cabeza, pero también tenía 10 cuernos. Pero ahora en el versículo 20 dice que aparece otro, y delante de este cayeron 3. Y este, ¿cómo podemos identificar? ¿Qué es lo que está tratando de decirnos aquí? Aparece un cuerno. Ya. Aparece un otro elemento, un quinto elemento, como decía hasta el principio, ¿no? ¿Quién era el quinto elemento? ¿Cómo podemos identificar a este quinto elemento? O sea, ¿cómo hemos identificado a las anteriores bestias? Por simple analogía histórica, ¿no? ¿Cómo podemos identificar a este otro elemento que aparece? Mientras yo contemplaba los cuernos, es decir, le llamó la atención algo de esta bestia, ¿no? O sea, al margen de ser una bestia terrible, pero a algo que le llamó la atención. A mí no me llamaría la atención, por ejemplo, las orejas de un animal, ni sus cuernos. Pero había algo un poco diferente en sus cuernos, ¿no? Y aquí dice, contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos anteriores. Y aquí, que en este cuerno había como ojos, había ojos como de hombre y una boca que hablaba arrogancias. Bueno, entonces, esta palabra, hablar arrogancias, ya va describiéndolo un poco más el libro de Apocalipsis. Hay que recordar que Daniel y Apocalipsis, prácticamente en su contexto profético, son libros que hablan casi de los mismos eventos, ¿no? Porque la Biblia tiene una unicidad, ¿no? Que Daniel ni Apocalipsis se contradicen, todos se complementan. Y en Apocalipsis nos está hablando, se está describiendo a esta bestia, Apocalipsis 13 la describe, ¿no? ¿Cuáles eran las arrogancias que comenzó a hablar este cuerno pequeño? Y Apocalipsis también nos ayuda a describir a este cuerno pequeño con mayor amplitud y podemos decir y podemos caer directamente en un poder religioso. El cuerno pequeño ya deja de ser un poder militar. La bestia era un poder militar. Este cuerno pequeño ya deja de ser un poder militar y se convierte en un poder religioso para dominar el mundo religioso. Entonces, en la estatua de Nabucodonosor, ajá, tomando en cuenta el paralelismo que estamos tomando, ¿cuál sería el elemento? Bueno, en todo caso, aquí ya no aparece el cuerno pequeño, ¿no? En la estatua. Llegamos como que en la estatua de Nabucodonosor salta esa fase, ¿no? Porque ya simplemente acabamos con el desmembramiento del Imperio Romano como poder, como imperio militar, ¿no? Que fue el año 168, si no me equivoco, 176, cuando ya se comienzan a dividir, y dice la historia que los emperadores romanos cayeron mucho en el tema de la lujuria y todas esas cosas, etcétera, etcétera, y las tribus bárbaras comienzan a tomar control del imperio. Entonces, y ahí eso significa la parte final, ¿no? Que barro y mezclado, y después viene la piedra que es enviado por Jesucristo y se destruye y acaban los imperios. El contexto de Daniel 2 era diferente, ¿no? Lo que quería decir es que Dios tiene dominio de las cosas. Ahora, en Daniel 7 nos está hablando, Dios tiene dominio de las cosas, pero va a haber un elemento antes de la venida de Jesucristo. Y entre la caída del imperio hay un elemento que va a hacer sufrir al pueblo de Dios. Daniel 12 es una descripción de lo que hizo este cuerno pequeño. Este otro elemento está acá, en Daniel 7. Y Daniel 7 nos dice que iba a estar incluso en un contexto de tiempo. ¿Cuándo iba a surgir este poder? ¿No? Es una buena pregunta. Eso, ¿cuándo iba a surgir? De los otros sabemos históricamente, sabemos con fechas y todo. De esto también sabemos, pero por acontecimientos, por hechos históricos en el mundo religioso, ¿no ve? Eso incluso la lección trata un poquito más adelante, ¿no ve? Bueno,
Si sabemos que es Roma, ¿realmente quién es el cuerno? El cuerno pequeño. El cuerno pequeño. Tendría que salir de la misma Roma, ¿no? Porque el cuerno pequeño sale de la bestia que representaba a Roma. Por nombre, ¿cómo podríamos llamar? Claro, en todo caso, a ver, el Imperio Romano fue una potencia militar, pero antes de morir como potencia militar dejó un legado interesante a la humanidad. Un legado, por supuesto, con resultados catastróficos para el mundo religioso, ¿no? Dejaron una potencia religiosa y eso comenzó con Constantino en el año 300, ¿no? Una supuesta conversión al cristianismo. Él fue el primer, en otras palabras, la primera autoridad político-religiosa. Antes siempre se mantenía separado. Estado y religión siempre fueron separados. El César con lo político y lo militar, y los sacerdotes, el paganismo con lo suyo. Pero cuando hubo la fusión del cristianismo, ¿no? Ahí es cuando Constantino toma las riendas del cristianismo, de lo teológico incluso, de las interpretaciones teológicas, de la administración eclesiástica en sus manos. Entonces se unen religión con Estado y a partir de ahí él comienza a tomar la batuta y comienza a hacer una simbiosis. Constantino ya ve que una parte de los griegos, sus convicciones religiosas eran interesantes, los babilonios también querían algo interesante, él nunca dejó de adorar al sol. Ahí nace también el día domingo como día de adoración. Entonces, estamos hablando que a partir de ese legado nace una potencia religiosa. Y esa potencia religiosa se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, hoy día. El sistema papal. El sistema papal, ¿no? Que dentro de sus características, en el versículo 25, cuando habla palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará. Quebrantará. Es ahí cuando nosotros comenzamos a identificar a este poder. Es decir, alguien nos diría, pero ¿por qué arbitrariamente ustedes dicen que el sistema papal es el que representa este cuerno? Porque es el único sistema con poder que tuvo la osadía de enfrentarse a Dios, de usurpar su lugar, de hablar palabras contra el Altísimo, de intentar cambiar los tiempos y la ley, como dice Daniel 7, Apocalipsis 13, Apocalipsis 12. Entonces, ellos fueron los que cambiaron también el día de descanso, el año 330 más o menos. Sabemos, ¿no?, que Constantino, a través de una conversión, entre comillas, al cristianismo, empujó a la cristiandad a adorar el día del sol, que hasta hoy día es. ¿Qué entidad religiosa en el mundo usurpa el lugar de Dios? Especialmente en la confesión de pecados. ¿A quién tenemos que confesar? ¿Quién es nuestro mediador? Hay un texto en la Biblia que resume eso, ¿no? Primera de Timoteo, ¿no ve? Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombres. Hay uno solo, pero ¿qué poder religioso se atrevió a decir no? Cualquier hombre, cualquier sacerdote. Nosotros podemos ser mediadores y puedes venir a confesarte a mí, decirme todo, yo me encargo de hablar con Dios o yo te perdono, ¿no ve? ¿Quién se atrevió a interponer a un otro elemento, una señora, una virgen? Es decir, también puedes confesarlo a él. ¿Qué se llama eso? O sea, hay que tener semejante atrevimiento como para hacer eso. Hay que hablar blasfemias. Hay que tener el coraje que tuvo este cuerno pequeño. Es el único poder religioso. Por eso se lo identificamos con ellos. Hablando del quebrantamiento de los santos, ¿por cuánto tiempo fue ese periodo de quebrantamiento? También podemos llamarlo persecución cristiana. Claro. Interesante esto. Esto comenzó en el tiempo, ¿no ve? Cuando dice, hablaba arrogancias, parecía ser más grande que sus compañeros. Yo veía este cuerno que hacía guerra, dice Daniel capítulo 7, verso 21, hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Cuánto tiempo llegó a reinar este poder? Eso está descrito en Apocalipsis capítulo 12. Habla también aquí de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En profecía, tiempos hay que interpretarlo siempre, años hay que interpretarlo como día por año, en realidad, ¿no?
Ese es el conteo que se hace. Tiempo, tiempo es la mitad de un tiempo, es un año. Tiempos, dos años, la mitad de un tiempo, la mitad de un año. Que si hacemos la sumatoria de 360 tiempos, por ejemplo, son 360 por 2, tiempo es un año más 360, la mitad de un tiempo, que sería la mitad de 360, nos va a dar 1260 días. Días. Transformándolos. Hablando en el lenguaje profético, se convierte en años, 1260 años. Y ahora hay que encontrar un punto de partida para esto, ¿no ve? Para saber cuándo termina o cuándo, o es un hecho pasado, es un hecho presente, un hecho futuro. Y la Biblia nos da luces claras sobre esto. Como es un tema, un espacio corto, nosotros apenas resumimos, ¿no? La Biblia nos dice que esto tendría que comenzar una vez que Tesalonicenses, eso está hablando, el libro de Tesalonicenses. Porque realmente este periodo ya terminó. ¿Cierto? Sí, terminó. Pero va a volver a suceder exactamente aquí, lo mismo. Aquí, eso es lo que dice acá, Tesalonicenses 2, 1 al 12, ¿no ve? Que nadie os engañe, porque esto no sucederá sin que antes venga primero la apostasía. Pablo escribiendo a los Tesalonicenses. Y ahí se manifiesta el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Tenía que presentarse antes esto. Entonces, ¿cuándo? Y sabemos, ¿cuándo comenzó esto históricamente? Sabemos que con Constantino comenzaron los pontífices, los vicarios, los que representaban supuestamente a Cristo aquí en la tierra. Entonces, el sistema papal comienza oficialmente desde el año, 538 después de Cristo, pero casi unos 20 años atrás se fue preparando ese espacio, ¿no? Incluso hay una profecía que comienza unos 20 años atrás. Del año 538, si nosotros aumentamos 1260, llegamos al año 1798. ¿Qué sucedió en el año 1798? Eso sabemos por historia, ¿no? El poder papal, la arrogancia papal que persiguió. O sea, ¿qué iba a pasar durante esos 1260 años? Apocalipsis 12, Daniel 7 dice que perseguiría, mataría, haría guerra contra los santos, contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Apocalipsis 12 la describe con más detalle. Perseguiría a la mujer al desierto, etc. Durante 1260 años la Iglesia Católica persiguió a los cristianos, los torturó, ¿no? A los fieles estoy hablando. La Iglesia Católica hasta ahora, ellos lo reconocen. Hace poco incluso el Papa tuvo que pedir disculpas públicas contra los protestantes. Durante 1260 años ellos persiguieron y mataron millones y millones de cristianos. ¿Y qué decir de la Santa Inquisición, no? Claro, eso fue parte de... Entonces eso acabó en 1798. Ahora, solo que ahí no acaba, ¿no? Va a volver nuevamente. Exacto. Apocalipsis. Tenemos que estudiar Apocalipsis 12. Bien. ¿No? Para entender la segunda parte de la actuación de este poder. Bueno, aparece de repente una escena. Y dice que en el versículo 9... Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Nosotros como adventistas creemos que esta escena del juicio y también lo que dice el versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, etcétera, etcétera, y recibieron el reino. Esto que ve en Daniel aquí, nosotros lo consideramos como el juicio investigador. Claro. Pero quiero que nos comentes brevemente, ¿por qué es a favor del pueblo de Dios? Ya. Es algo interesante, porque en este juicio, ya hablando del juicio, intervienen varios elementos que nos favorecen a nosotros. Tal es el caso de un abogado, ¿no? Un abogado que nos conoce, que vivió como nosotros y pagó un precio por nosotros.
porque se podría hacer una selección un poco más abreviada. Es decir, el juicio investigador es para seleccionar a quienes tienen, quienes merecen el reino de los cielos y quienes no. Pero podría ser tan abreviado como decir, bueno, ok, ¿quiénes están preparados? ¿No? Fulano, sultano, sultano, sí, medidos, pesados en la balanza, ¿no? Unos hallados faltos y otros no. Los que han sido hallados en faltos se quedan al infierno y tal. Pero eso dice el juicio, es decir, Dios siempre hubiese comenzado por los que conocen, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿no? Entonces, sería un poco, a ver, duro, arbitrario, le daría, Satanás tendría razón en sus acusaciones, el decir, Dios es un Dios severo, Dios es un Dios cruel, ¿no? Entonces, Dios, para darle oportunidades más al ser humano, a nosotros en todo caso, quienes somos los que esperamos ver la segunda venida, los que aspiramos a vivir en la nueva tierra, Nueva Jerusalén, etc., nos está dando oportunidades incluso para prepararnos, ¿no? Y nos está dando incluso, dotando de herramientas para que el camino sea mucho más fácil todavía, ¿no ve? Entonces en el juicio entra Jesucristo, entra el mediador, el verdadero mediador, entra el Espíritu Santo, entran los ángeles, el ministerio de los ángeles. Entonces, este juicio es a favor de nosotros, a favor Amén. De los hombres, ¿no? Amén. Y contando el tiempo y tomando en cuenta la historia, ¿en qué tiempo surge, cuándo inicia el juicio? Claro, ¿en qué momento? Interesante. Está justo en el mismo contexto de las bestias, ¿no? Es decir, viene después que termina de ver las bestias Daniel, de repente Dios corta esa escena de lúgubre, tenebrosa, de mar tormentoso, ahora lo lleva al cielo. A ver, ahora haz una pausa, ahora quiero que mires lo que va a suceder justo terminando esto, ¿no? Y Daniel ve en el cielo y vi un río de fuego que procedía delante de él, miles de millas, era otra la visión, era diferente, pero era justo a continuación de eso. Cuando termina la actuación de estos imperios y más el cuerno pequeño, que es lo que prácticamente le quitó el sueño a Daniel. Las otras bestias, sí, pero ya eran imperios, tal, pero el cuerno pequeño, los santos, eso sí, ¿no? Le quitó el sueño, pero después le dice, tranquilo, Daniel, te voy a mostrar algo más interesante para no arruinar tu noche, ¿no? Entonces, y ahí ve la profecía. Después de 1798, ya, más adelante viene un juicio en el cielo, el anciano de días, y eso está ya está explicado en Daniel 8 y Daniel 9, en los próximos capítulos que vamos a estudiar. Vamos a ver con exactitud exactamente cuándo comenzaba. Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. La purificación del santuario iba a ser el mismo anciano de días. Entonces eso es 1844. Para interpretar, para saber por qué 1844, hay que estudiar Daniel 8. Que Amén. Comienza en el año 457 antes de Cristo, y ahí viene el conteo histórico, pero todo está exactamente calculado. Bueno, muchas gracias, hermano Eduardo. Hay mucho que decir, no podemos decirlo claro todo sí. en breve tiempo, pero muchas gracias por esta hermosa reflexión acerca de Daniel capítulo 7. Amén. A ti, amigo querido, gracias por habernos acompañado en este estudio. Esperamos que sea de bendición para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.